Hola iglesia, bienvenidos a Calvary Church en línea. Mi nombre es Phil Mion, esta es mi esposa Daniela y estamos tan agradecidos que están con nosotros. A nosotros nos ha encantado hacer iglesia en línea, conociendo personas en la ciudad y alrededor del mundo. Así es la primera vez que te estás conectando con nosotros y quieres saber más de nuestra iglesia, manda la palabra new y el número 1 al teléfono 33222, nos encantaría conectar contigo. Así es, de verdad creemos que esta familia es algo increíble. Si necesitas oración o tienes peticiones, déjanos saber, mándanos un email o ahí en los comentarios. Tenemos líderes y pastores que quieren orar por ti. Así que, ¿por qué no empezamos con una oración? Ora conmigo antes de empezar este servicio. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la tecnología, que todos podemos conectar. Que donde la gente esté, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí. Háblanos, Señor, trabaja en nuestro corazón. Gracias por la salvaciones. Gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo. Es toda por tu gloria y por tu honra. Así que, Señor, que este mensaje toque todos los corazones hoy, Señor, y que nos ayude, que te podamos conocer mejor. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Prepárate, sube el volumen al televisor y prepárate para la alabanza.
flooded with goodness, rushing with words of life, and heals to the bone. They're sweet to my soul, and I'm swept away.
You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Familia, espero que hayas disfrutado este momento de alabanza y que tengas tu corazón ya preparado para el mensaje de hoy, que sé que te va a ayudar. Así que continuamos hablando con esta nueva serie, continuamos hablando de la salud mental, y lo que queremos hacer es simplemente ser honestos y ayudarnos los unos a los otros a mantener una salud mental que sea buena y positiva y siempre en lo que Dios quiere para nosotros. Pero quiero comentarte varias cosas que están pasando en nuestra iglesia. Una de esas cosas son nuestros grupos de conexión, que como saben son parte integral de nuestra iglesia. Creemos que comunidad es importante, tener amistades, tener personas que se convierten como nuestras familias es muy importante. Así que quiero que sepas que vamos a tomarnos un descanso por 2 semanas, pero después de eso vamos a regresar de nuevo mejor que nunca. Así que quiero que te prepares para conectarte, para ser parte de un nuevo grupo de conexión. También quiero darte las gracias por todo, por toda la generosidad que has tenido con nuestra iglesia, y no solo con nuestra iglesia, sino con todas las iglesias, con todas las personas alrededor del mundo que han sido bendecidas por lo que está pasando aquí por medio de Calvary Church en línea. Sé que tu generosidad y mi generosidad puestas juntas de verdad hacen una diferencia, no solamente aquí en nuestra ciudad, pero alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias por seguir completamente sumergidos en el trabajo que Dios está haciendo por medio de nosotros. Este es un momento donde le damos las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que quiero que tomes este momento para preparar tus diezmos y tus ofrendas. Y quiero leerte este versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Porque de verdad es importante que entendamos lo que pasa en nuestras vidas y alrededor de nosotros cuando somos generosos. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
lo que este versículo nos está diciendo a nosotros es que nada, no hay nada que nosotros hagamos por Dios que vaya a ser inútil. Al contrario, todo lo que hacemos por Él, para ayudar a las personas, todo eso va a traer fruto que va a bendecir no solamente nuestras vidas, sino las vidas de muchísimas personas. Este momento no solamente va a bendecir tu vida, sino que va a bendecir personas que van a poder recibir y oír la palabra. Así que, ¿por qué no oras conmigo? Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque nos continúas ayudando y permitiendo trabajar contigo, Señor. Es un privilegio para nosotros poder ser generosos con tu reino para que muchísimas personas puedan saber quién eres tú, puedan encontrar tu amor, tu libertad, Señor. Así que te damos todas las gracias, Señor. Continúa multiplicando esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, quiero que te prepares, coge tu Biblia, tus lapiceros, tu cuaderno y disfruta el mensaje de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Calvary en línea. Estamos tan agradecidos que están pasando este día con nosotros. Ojalá han disfrutado del servicio y de las alabanzas. Han sido increíbles en el día de hoy. Estamos orando que la esperanza, el amor y la paz de Dios entre a su corazón y a su hogar. Así que también amo a nuestro equipo que hace este servicio disponible. Si no saben, mi nombre es Alex, mi esposa Diana, y nosotros somos los pastores de Calvary Church y tenemos un equipo de verdad que increíble, y estamos agradecidos que hoy están con nosotros. Gracias por conectarse y estoy encantado de este servicio en español. Si eres nuevo a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, déjanos saber, mándanos un email, ponte en contacto con nosotros. Nos encantaría conectarnos con ustedes. Así que déjenos saber hoy. Estoy de verdad que bien alegre porque empezamos una nueva serie la semana pasada que se llama Mente en Control. Mente en Control. Mente saludable, vida saludable. El mes de mayo es el mes de conocimiento sobre salud mental. Y creemos que es sumamente importante hablar sobre nuestra salud mental. Y de verdad creo que vamos a mejorar en el nombre de Jesús. Y yo creo que todo lo que necesitamos ayuda, y todos en un punto de la vida creo que vamos a necesitar ayuda. También hay que recordar que hay profesional, terapistas, gentes que nos quieren ayudar cuando se trata sobre nuestra salud mental. Y si estás pasando por eso hoy, creemos que Dios te quiere ayudar y te va a ayudar. Y hoy te queremos dar recursos y apuntarte en la dirección que te va a ayudar para tu vida. Así que vamos a leer juntos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7. Abran su Biblia ahí donde ustedes están. Es más, déjenos saber de dónde nos están viendo. Si nos están viendo aquí de Miami, los Estados Unidos o por el mundo. Hemos oído gente en Israel, en España, en Nicaragua, Colombia, Costa Rica. Déjenos saber de dónde están viendo. Romanos capítulo 7. Sonríele a alguien ahí que está contigo. Romanos capítulo 7, vamos a empezar a leer el versículo 17. En el capítulo 17 empieza así, dice: pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, dice el apóstol Pablo, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y me tiene cautivo, versículo 23, y me tiene cautivo. Bien importante lo que dice ahí, versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 25, dice Pablo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, dice el apóstol Pablo. Estos versículos son tan, tan importantes. Vamos a concentrarnos en estos versículos hoy. Vamos a hablar de esto en esta serie, Mente
en control. Mente en control. Hoy te quiero hablar de este título, ya está resuelto. Escribe eso, ya está resuelto. Así es titulado el mensaje. Dile a alguien, ya está resuelto. Ponlo en el chat donde estés, ya está resuelto. Vamos a orar y vamos a hablar de esto un poco y después vamos a creerle a Dios que vamos a tener una semana increíble en el nombre de Jesús. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo junto que tenemos. Gracias por conectarnos a tantos alrededor del mundo. Ayúdanos hoy a verte a ti, a entenderte a ti lo mejor posible, Señor. Gracias por amar a gente como nosotros. Te amamos tanto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. De verdad que te quiero contar hoy que yo he estado en una pelea. He estado en una pelea, especialmente en cuarentena, he estado luchando. Ha sido una pelea viciosa, dura, agravante. Ha sido una pelea difícil. He estado peleando. Estoy peleando contra los chips de pita. Los chips de pita. De verdad que estoy tratando. No los quiero, pero los tengo en mi casa. Yo miro en mi despensa cada vez. Y cuando los veo, veo esta bolsa de chips de pita. Y me están mirando y me están hablando. Y estoy tratando de ser lo mejor que yo pueda. Estoy tratando de adelgazar. Y muchas veces yo también le respondo. Estoy bien, voy una semana sin carbohidratos y veo esta bolsa de pita y hablo y respondo y como la chips de pito. Y fallo. Yo he fallado tanto en cuarentena. ¿Has fallado alguna vez? ¿Alguna vez has fallado en algo? ¿Alguna vez has hecho algo que no quieres hacer? Yo creo que al igual que mi pelea con los chips de pita, todos peleamos con una cosa u otra. Todos estamos en una batalla, una pelea con algo. Y a veces fallamos. Todos fallamos. Todos vamos a fallar. Y una vez que fallamos, yo creo que lo que pasa, igual con mi pelea con los chips de pita, es que nos sentimos culpables. ¿Alguna vez te has sentido culpable? Nos sentimos culpables. Y cuando nos sentimos culpables, consume nuestra mente, arruina nuestro día y quita nuestra energía. Nos sentimos culpables. El problema, yo creo, es que todos que tenemos esta batalla contra el pecado en nuestras pasiones o en los pensamientos, en nuestros fracasos, es que nuestras luchas constantes nos dejan con una continua culpa. Nos deja con una continua culpa. Me siento culpable porque constantemente estoy fallando. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Has luchado con la culpa? Yo sigo fallando. No sé por qué yo sigo haciendo lo que no tengo que hacer. Ahora, este sentimiento de culpa nos lleva a una palabra que se llama condenación. Condenación es este sentimiento que dice yo soy culpable, yo no soy suficiente, yo no soy bueno, yo nunca voy a mejorar, yo voy a seguir igual. Condenación. La palabra condenación es una palabra poderosa porque a todos nos ha pasado. No hemos sentido condenado, no puedo. Y nos castigamos sobre la misma cosa una y otra y otra vez. Nos castigamos por la misma cosa, por el mismo fracaso, por esa cosa. La culpa es tanta que nos seguimos castigando. Sí, yo creo que la depresión es el resultado de pensar que las cosas nunca van a mejorar. Y yo creo que la condenación es pensar que nosotros mismos nunca vamos a mejorar. Yo nunca voy a mejorar. Yo siempre voy a ser el mismo. Siempre voy a estar fracasando. Siempre voy a caer en lo mismo. Ya le he perdido a Dios por perdón mil veces y mil veces sigo cayendo. ¿Has estado ahí en tu vida? ¿Has caído múltiples veces en cosas y dices, Dios, cómo me puedes seguir perdonando? La condena, la cosa con la condena es que la condena se esconde. Hay personas que parece que están viviendo vidas normales, pero en el interior están muriendo lentamente. Porque hay una culpa, hay condenación que no nos deja vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Soy culpable. Y escondemos esto adelante de la gente. Es más, incluso hay muchos cristianos que conocen la gracia de Dios. Conocen el sacrificio que Jesús hizo para librarnos. Sin embargo, todavía estamos sintiéndonos
culpables. Conocemos a Dios, conocemos la Biblia, pero me siento culpable. Me siento que no puedo. Hay condenación sobre mi vida, sobre mi espíritu. No puedo levantar cabeza, no puedo seguir adelante. ¿Por qué es que la condenación viene? ¿Por qué nosotros lidiamos con condenación? Yo creo que el número uno son los errores. Muchas personas, hay situaciones pasadas que nos siguen persiguiendo y estamos enojados con nosotros mismos. No puedo creer que hice esto. No puedo creer que fui allá. No pude creer que vi esto. Y estos errores del pasado siguen robando nuestro presente. Estos errores, y viene la condenación. No sé por qué y nos sentimos tontos, nos sentimos estúpidos. O número dos, yo creo que son expectativas que no son realísticas. Otra razón es tenemos estas expectativas sobre nuestras vidas. Tal vez fueron nuestros padres que pusieron estas expectativas o nosotros mismos pusimos estas expectativas sobre nuestras vidas. Y ahora decimos somos un fracaso, somos un fracaso. Y viene la condenación. Yo no soy quien mis padres querían que yo fuera. Yo no soy quien yo creía que yo iba a ser a este momento en la vida y soy un fracaso. Y yo creo que la condenación viene y la condenación no nos deja adelantar en la vida, especialmente en nuestra vida espiritual. Tres cosas que resulta la condenación es que, número uno, la condenación no nos deja perdonarnos. No nos perdonamos a nosotros mismos. Es difícil perdonarte a ti mismo. Es difícil dejarlo ir y no pensar en ello. Es difícil no sentir que eres un fracaso. Es difícil no sentir que eres la peor persona. Tienes este problema. Es más, muchas veces es más fácil perdonar a otros. Nosotros mismos no nos podemos perdonar. Yo sigo en este fracaso. Así que nos juzgamos difícilmente. Señor, yo no sé por qué, no puedo perdonarme. Yo creo que la segunda cosa que hace la condenación es que nos deja poco receptivos. Sabemos de la gracia de Dios, sabemos de la misericordia de Dios, pero no podemos recibirlo. Yo no soy capaz de recibirlo. Yo no lo merezco, es lo que dice la condenación. Entonces cerramos la puerta al amor de Dios, a la misericordia de Dios, y no podemos recibir lo que Dios quiere darnos. Número tres, yo creo que lo que hace también la condenación es que causa autosabotaje. Yo soy culpable, yo no merezco nada bueno, yo soy culpable. Entonces destruimos las cosas buenas en nuestras vidas. Destruimos el llamado de Dios, destruimos las bendiciones de Dios. Yo no merezco esto, yo no debo sentirme bien, yo no debo tener cosas buenas en mi vida. Yo no soy lo suficiente bueno, nunca lo seré. Entonces viene el autodesprecio, el auto-odio y nos sentimos mal de nosotros mismos. Y entonces destruimos todo lo que Dios nos quiere dar y las puertas que Dios quiere abrir. No la merezco. Yo no merezco lo que Dios me quiere dar. No te puedes amar a ti mismo, no te puedes cuidar a ti mismo. No, yo no lo merezco. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? Si tal vez estás ahí hoy, dice, sí, ahí estoy yo. Yo no sé, Dios no me puede perdonar, yo soy culpable y hoy estás lidiando con condenación. No lo puedo superar, Alex, no, nada bueno puede venir para mi vida. Si estás ahí hoy y estás lidiando con esto, hoy te quiero decir que Dios te ama, que tú no eres lo que hiciste. Hoy te quiero decir que hay un Dios tan grande. Hay un Dios que te quiere alcanzar. Hay un Dios que te quiere ayudar. Hoy te quiero decir, Él quiere que levantes la cabeza. Él quiere que adelantes en la vida. Él tiene cosas grandes para tu vida. Él tiene una esperanza y un futuro. Hay un Dios que te ama tanto. No es nada más una razón que hoy viniste a ver este servicio. Hay una razón mayor y es que Dios te está llamando. Es que Dios está por ti. Es que Dios te quiere perdonar. Es más, te quiero decir que hoy, que tu pasado no define tu futuro. No importa lo que hayas hecho. Eso está en el pasado. Y el pasado no define ni determina tu futuro. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere ayudar. Lo que has hecho no es quién eres. Tú no eres lo que hiciste. Eres un hijo o una hija de Dios y Él te ama tanto. Romanos capítulo 7, a mí me encanta lo que está diciendo aquí Pablo. Este es el gran apóstol de la fe. Pablo, este es el general de la fe. Este es el escritor del Nuevo Testamento, el plantador de iglesias, el apóstol Pablo, tal vez el mejor cristiano después de Jesús. Este es Pablo.
Y básicamente aquí nos está dando una mirada interna a su propia vida personal. Y dice, muchachos, yo también lucho. Yo quiero dejarles saber que yo también he fallado. Y yo veo que en mi cuerpo hay una ley del pecado en nuestros miembros. Yo tengo la ley del pecado en mi cuerpo y está luchando contra la ley de Dios en mi espíritu. Estoy en una batalla, dice Pablo. Tengo una batalla dentro de mí. Tengo parte de mí que quiere hacer lo bueno y quiere agradecer a Dios. Tengo otra parte de mí que le gusta el pecado y cae en pecado. Tengo una batalla dentro de mí. Y tengo dos leyes que están batallando. La ley del pecado en mis miembros y la ley de Dios en mi espíritu. Ahora, él no está hablando de un acto de pecado. Él lo que está hablando es la ley del pecado. Adán y Eva estaban bien, estaban en el huerto del Edén y de repente cayeron en pecado, ¿verdad? Cayeron en tentación y cayeron en pecado. Y cuando cayeron en pecado, vino ahora a la humanidad entera. Vino el pecado a la humanidad entera por Adán y Eva. Y por eso que ahora nuestros cuerpos son imperfectos por la caída que pasó en el huerto del Edén. Por eso entró el pecado. Y ahora nuestros cuerpos se enferman, mueren, pecamos, desobedemos, sabemos qué hacer y no lo hacemos. Ellos sabían qué hacer y no lo hicieron. Muchas veces nosotros sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Pablo dice, yo tengo esta ley ahora en mi cuerpo y tengo otra ley en mi espíritu. Tengo dos leyes que están batallando. Y yo creo que en un día muy, muy, muy bueno, te levantas y estás fuerte. En un día superamos la ley del pecado. Yo le digo a las pita chips, no, hoy no voy a comer estas pita chips. Yo sigo bien, pero sí hay otros días que caemos. Caemos y no hacemos las mejores decisiones. Y yo creo que si vemos, bueno, las pita chips no son tan malas. Yo sé, pero hay otras decisiones que sí nos llevan a lugares difíciles, oscuros, y nos llevan a una pelea contra la condenación. Aquí nuestro cuerpo ha ganado sobre la mente que yo quería, y volvemos a lugares negativos, porque fallamos. Esta decisión me dejó en un lugar negativo, oscuro, y puede venir la depresión, y ahora soy cautivado. Dice Pablo, viene a dejarnos cautivados, dijo. La ley del pecado viene a cautivarnos. ¿Estás cautivado hoy? ¿Estás cautivado? Quiero mejorar, Alex. Yo quiero levantar mi cabeza. Yo quiero ser un hijo o hija de Dios. Yo quiero sobrepasar estas cosas, pero hoy me siento cautivado. La ley del pecado quiere llevarnos cautivos. Estar cautivos por muchos tiempos nos deja un dolor emocional grande. Nos trae trastornos de estrés, trastornos del apego, depresión clínica, ataques de pánico. Cuando la ley del pecado nos deja cautivos, estoy cautivo. Dice, estoy cautivo. Esta es la condenación. No me siento bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estoy cautivo? ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con esta batalla que hay dentro de mí? Y terminamos como Pablo cuando dice en el versículo 24, hombre miserable, ¿quién soy? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si puedo sobrepasar esto. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. No quiero hacer lo malo y eso es lo que hago. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Y en el próximo versículo, Pablo da la respuesta. Un versículo increíble. En el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Dios dio la solución. Alguien déle un aplauso a Dios. Alguien alégrese ahí donde usted esté. Gracias a Dios por Jesús, porque Jesús vino como la respuesta. Jesús vino como la solución. Él dio la solución y es Jesús. Jesús fue el ejemplo. Él es el perfecto. Él es el que viene a ayudarnos, a guiarnos. Él es el que viene a darnos victoria sobre nuestro dolor. Él no es nada más el ejemplo. Él también viene a decir, yo entiendo el dolor. Yo entiendo lo que estás pasando. Hoy puedes tener victoria en tu mente, victoria en tu cuerpo. Y si estás pasando por un momento difícil, la victoria es en Jesús. Jesús está contigo.
Jesús es el mejor. Mira a Jesús, porque Él conoce y comprende tu dolor emocional y tu dolor físico. Él fue tentado en cada lugar. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, pero tenemos uno que ha sido tentado en todos los sentidos, tal como lo somos nosotros, pero no pecó. Jesús vino a la tierra y vivió todo tipo de dolor emocional y también luchó físicamente. Jesús fue tentado en todos los sentidos, experimentó los sentimientos que forman nuestros traumas y dolores. Hoy es capaz de identificarte contigo. Él conoce y Él comprende completamente los pensamientos de mi humanidad. Hoy Él te comprende. Él sintió eso. Y Él está sentado intercediendo por mí y por ti. Dios no está enojado contigo. Dios no está molesto contigo. Alguien tiene que oír esto. Dios, Él sabe. Jesús, Él entiende. Él comprende. Y Él está orando por ti. Él fue tentado y probado en cada lugar de donde se derriba nuestro pecado. Él sabe. Él te ama. Hoy necesitas escuchar esto. Jesús, Él entiende. Y Él está orando por ti. Y no necesitamos que venga la condenación y arruine nuestras vidas. Jesús está orando por ti y Él te ama. Y hoy en este día puedes levantarte de nuevo, puedes levantar la cabeza. Por Jesús podemos tener victoria y podemos superar. Por Jesús tenemos la victoria final. Él entiende, Él te ama tanto y Él entiende nuestras luchas. Él entiende esos sentimientos que tenemos en nuestro cuerpo. Él entiende que estamos luchando y Él está orando por ti hoy. Él te ama. Fue el tentado, Él luchó y en la cruz también sintió el dolor físico. Todo tipo de dolor, Jesús, Él entendió. Y hoy está intercediendo por mí y por ti. Me encanta eso, que Jesús está orando por eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la condenación? Ok, Jesús es la respuesta. Ahora, ¿qué podemos hacer para superar y para ayudar a caminar para adelante? Yo creo que igual te voy a dar 3 cosas hoy, pero también te quiero recordar, hay profesionales que te pueden ayudar y te quieren ayudar. Así que hoy yo quiero que esto sea un lugar, un punto de para empezar, pero hay terapistas y profesionales que te quieren ayudar si los pensamientos de condenación te están llevando a un lugar súper oscuro. También te quiero decir que hoy tienes victoria en el nombre de Jesús. Puedes levantarte de nuevo en el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar 3 cosas que nos pueden ayudar hoy. 3 cosas. Apunta esto si tienes una libreta ahí. ¿Qué podemos hacer con la condenación? Ok, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo. Es tener compasión con uno mismo. Muchas veces tenemos compasión con otras personas, pero no podemos perdonar lo que nosotros hemos hecho a nosotros mismos. A otros sí puedo perdonar, a alguien que me falló, a alguien que me hizo mal, pero a mí mismo no me puedo perdonar. No me puedo perdonar. Yo todavía estoy bravo conmigo mismo. Yo todavía estoy de una manera brava con mi ser, con mis decisiones. Hoy te tienes que recordar que eres un humano. Tienes que recordarte que tienes esta ley en ti, que algunas veces vas a fallar. Algunas veces sí no vas a ser perfecto. Y te tienes que perdonar. Y tal vez has perdido una batalla, pero no significa que hayas perdido la guerra. Jesús ya ganó la guerra por nosotros. Nosotros ya tenemos la victoria final en Jesús. Vas a perder algunas batallas, pero levanta cabeza porque ya hemos ganado en Jesús. Perdónate a ti mismo. Deja ir de esa culpabilidad. Deja ir de esa condenación. Dios te ama. Jesús te ama. Y si ellos te han perdonado, perdónate a ti mismo. Pablo entiende esto. Él está pasando por esta batalla. Él está hablando de esta batalla. En el capítulo 7 él dice, tengo esta ley de pecado y tengo esta ley del espíritu. ¿Qué hago? Yo no quiero hacer lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Qué yo hago? Y después sigue escribiendo esta carta y llega a Romanos capítulo 8 y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo
Jesús. Alguien tiene que escuchar esto. Pablo está diciendo, yo estoy lidiando con esto, no estoy haciendo lo correcto, ¿qué pasa? Y llega el capítulo 8 donde dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que estén unidos a Cristo Jesús. Si estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación para ti hoy. Si estás unido a Cristo Jesús, puedes levantar tu cabeza. Si estás unido a Cristo Jesús, tú tienes perdón, tienes misericordia, tienes la gracia de Dios. Deja ir eso porque ya Dios lo perdonó. Deja de recordar lo que Dios ya ha olvidado. Te sigues recordando de ese fracaso, te sigues recordando de ese pecado, déjalo ir y deja de recordar lo que Dios ya ha olvidado. Alguien necesita escuchar eso hoy. Yo no sé lo que ha pasado en tu vida, pero hoy tienes que saber, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No sé lo que estás hablando, dice Dios, si ya lo perdoné. No hay condenación. No hay condenación para todos que estamos en Cristo Jesús. Él te ama. Perdónate a ti mismo. Número 2, yo creo que tenemos que poseer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vivimos en este mundo donde hay todo tipo de voces, especialmente la voz del enemigo. Muchos de nosotros sabemos la verdad, pero todavía escuchamos las mentiras. Todavía escuchamos las mentiras y las creemos. Sabemos que son mentiras y todavía las creemos. Hemos caminado con Dios ya por 1 año, 5 años, 15, 25 años y todavía creemos las mentiras del enemigo. Soy un fracaso, no puedo, tengo condenación. La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo en nuestra alma y es Satanás. Satanás es el enemigo de nuestra alma. Y en el libro de Revelación, al final de la Biblia, tiene otro nombre y el nombre es el acusador. El acusador, en otra palabra, el enemigo no es tanto que viene con tentación, es que viene más con acusación. Si él te puede acusar, él te puede confundirte. Si el enemigo viene a acusarte, él te puede confundir, decir, no soy hijo de Dios, no soy hija de Dios, no merezco bien. Y si él te puede confundir, él te confunde al punto donde de Dios no te puede usar, porque tú mismo no te crees en ti mismo. Dios no me puede usar. Cuando el enemigo viene a recordarte de tu pasado, recuérdale de su futuro. Dile, espera, yo voy a poseer la verdad. Yo sé lo que Dios dice sobre mi vida. Yo sé lo que Dios dice sobre mi pecado. Yo sé lo que Dios ya ha lidiado con mi pecado. Yo sé que Dios ya ha lidiado con lo que hice. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Voy a poseer la verdad. Estoy perdonado en Él. Voy a lidiar con mi pecado como Dios lidió con mi pecado. También puedes hacer lo que hablamos la semana pasada. Escribe en una libreta. Escribe los pensamientos y lo que siente. Esta culpabilidad o esta condenación. Escribe y después ve versículos en la Biblia. Ve pensamientos que Dios tiene sobre tu vida. Y escribe eso también al lado. Y dice, espere, yo no soy un fracaso. Yo no soy condenado. Esto es lo que dice la palabra de Dios en mi vida. Que no hay condenación, que yo no soy un fracaso. Yo no soy condenado, yo no tengo condenación sobre mi vida. Y escribe eso. Habla con alguien y dice, espere, yo no he perdido. Todavía yo soy un hijo y una hija de Dios. Yo puedo levantar mi cabeza. Yo no he perdido lo que Dios quiere para mí. Dios no es un Dios que lo va a llevar para atrás. Él es un Dios de gracia. El enemigo es un acusador y también es un mentiroso. Yo soy bendecido en Jesús. Yo soy bendecido en mi caminar. Yo soy bendecido en mi futuro. Dios está conmigo. Lo que la Biblia dice me encanta en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él es fiel, dice Dios que es fiel y justo nos perdonará. Él es fiel. Yo no soy lo que hice. Yo no soy ese fracaso. Yo no soy ese error que yo hice hace varios años atrás. No, yo soy hijo de Dios. Y yo soy perdonado y no tengo condenación. Yo voy a poseer la verdad. Número 1, me voy a perdonar. Número 2, yo voy a poseer la verdad. Yo sé que yo le he dicho a Dios la misma cosa 1000 veces. Yo sé que yo le he dicho a Dios que yo sigo haciendo lo mismo. Pero todavía soy amado. Todavía soy perdonado. Todavía soy de Él. Eres de Él. Hoy necesitas recibir la gracia y misericordia
de Dios. La gracia y misericordia de Dios hoy quiere entrar a tu vida. Recíbelo hoy. Recíbelo. Posee la verdad que Dios ha hablado sobre ti. Posee todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Para recordarte de lo que Dios ya se olvidó. Hoy di, ok, número uno, voy a perdonarme. Me voy a perdonar. Ya Dios me perdonó. Yo me voy a perdonar a mí mismo. Número uno. Número dos, voy a poseer la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mí? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mí? Mi presente y mi futuro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo creo que número tres, lo que tenemos que hacer es verlo hecho. Ya vea lo hecho. ¿Qué significa? Que ya el trabajo está hecho en Jesús. Yo y Diana hemos estado escuchando un podcast, una doctora psicóloga increíble, y ella dijo algo tan cierto. Dice, muchas veces nosotros no usamos la cruz correctamente. Tenemos acceso a la cruz, pero no lo usamos por completo. Tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos acceso a la libertad y el perdón y misericordia, pero no estamos utilizando la cruz correctamente. Ahí vamos a ese lugar de pecado, ahí vamos a ese lugar de pensamientos y negativos y se nos olvida la cruz. En la cruz ya está hecho. Véalo hecho. Ya tu pasado ha sido lidiado. Ya está hecho. Hoy estás sentado bajo esa culpabilidad. Hoy estás sentado bajo esa condenación. Te quiero decir, siéntate bajo la cruz y ve que ya está resuelto. Siéntate abajo de la cruz y mira para arriba y ve lo que Jesús hizo en esa cruz. Jesús murió por ti para perdonarte de todos tus pecados. Ya está hecho. Ya está. Ve lo hecho. Ya está hecho. Alex, pero hoy yo sigo lidiando con estos pensamientos. No sé si puedo levantar mi cabeza. Ve a leer Romanos capítulo 8, versículo 31. Que dice, cuando todas estas cosas vienen contra nosotros, cuando parece que hemos perdido la batalla o tal vez la guerra, versículo 31 del capítulo 8 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede estar contra ti? Y cuando viene el acusador a mentirte, cuando viene el acusador a venir a acusarte, versículos 33 al 34 dice, ¿quién acusará a lo que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. Me encanta eso. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? No deje que el acusador te venga a confundir. Jesús resucitó a la vida y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y me encanta cómo termina el versículo 8. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar. Qué versículo tan poderoso, tan lindo. ¿Qué nos puede separar? Nada, nada, nada te puede separar. Ya está resuelto, ya está resuelto. Eres amado. Alguien hoy necesitaba esta palabra. Dios te quería recordar que Él te ama, que Él está contigo. Ya está hecho, ya está resuelto. Levántate. Sigue adelante. Eres perdonado, estás libre. Hay misericordia, gracia y amor por ti. Si estás viendo eso hoy, dice, Alex, yo no tengo una relación con Dios. Tal vez estás viendo esto y dice, Alex, yo estoy ahí, yo estoy pasando por un problema, pero yo no tengo una relación con Dios. Yo no sé qué hacer, me siento alejado de Dios. Me siento tan alejado de Dios. No tengo una relación con Dios. ¿Qué puedo hacer? Hoy te quiero decir que Él te ama tanto. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay una persona perfecta en este mundo. Yo he pecado, tú has pecado. Todos hemos pecado. En nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro cuerpo. Todos hemos pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Porque Dios no puede estar con pecado. Pero Dios nos ama tanto que Él mandó su Hijo unigénito, Jesús.
Jesús vino y él agarró todos mis pecados y tus pecados. Y la Biblia dice que Jesús, él llevó el pecado del mundo a la cruz. Y ahí en la cruz, él pagó por los pecados del mundo. Él pagó por todos nuestros pecados. Y él murió. El pecado tiene un precio muy, muy alto. Y ahí en la cruz, Jesús pagó el precio por el pecado. Y ahí en la cruz, él murió. La Biblia dice que cuando él murió, lo pusieron en una tumba. Y estuvo en una tumba por 3 días. Él pagó por todos nuestros pecados. Él murió por ti. Él murió por ti, por todo lo que hemos hecho. Y por 3 días estaba en una tumba. Y después de ese 3 días, Jesús resucitó. Jesús resucitó y Él está vivo. Él es la respuesta que tú estás buscando. Lo estás buscando en una botella, lo estás buscando en una relación, lo estás buscando en algún lado. El único lugar que puedes encontrar es en Jesús. En Jesús vas a encontrar la paz. En Jesús vas a encontrar la vida. En Jesús vas a encontrar la solución de los problemas que estamos buscando. Señor, estoy buscando por respuestas por eso. Es solamente en Jesús que la respuesta se encuentra. Hoy necesitas esa esperanza. Hoy necesitas esa vida nueva. Hoy necesitas ese comienzo nuevo. Es nada más en Jesús. Hay esperanza, hay vida, hay gracia, hay misericordia para ti y por mí. Si hoy necesitas hacer esta decisión, ahí donde estás, quiero que repites esta oración conmigo. No importa dónde estás, no importa lo que estás haciendo, toma un momento. Dios te está escuchando en este momento. Si dices, Alex, yo quiero empezar una relación con Dios hoy, haz esta oración. Es una oración bien simple. Ora conmigo. Es más, repite después de mí. Voy a hacer una oración súper simple. Es una oración que te va a ayudar a hablar con Dios, pero puedes hablar con Dios donde quiera, cuando quieras. Repite detrás de mí. Vamos a hacer una oración súper simple. Si necesitas empezar de nuevo, di esto. Di, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por esta oportunidad. Yo admito que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. De hoy en adelante, soy perdonado, soy salvo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esa es la mejor decisión que puedes hacer con tu vida. Te queremos tanto, te queremos ayudar en tu nueva aventura aquí con Jesús. Somos una iglesia donde todos estamos caminando detrás de Jesús y ninguno somos perfectos, pero todos nos vamos a ayudar aquí. Así que contáctate con nosotros, mándanos un texto. Agarra tu teléfono y manda la palabra decided al número 33222 y nos encantaría mandarte una Biblia completamente gratis. Esta Biblia tiene muchas notas a los lados que te puede ayudar a entender y nos encantaría de verdad ponernos en contacto con ustedes. Estamos tan honrados que estén con nosotros hoy y el resto de nosotros vamos a seguir trabajando. Todos vamos a seguir trabajando en enfocarnos en la verdad que dice la palabra de Dios. Cuando vienen estos sentimientos de condenación, cuando viene a tentar nuestra fe, sabemos que somos humanos y que Jesús entiende y no hay condenación. Tal vez hoy necesitas una oración. Estás pasando por esto. Ya conoces a Jesús, conoces a Dios. Has estado caminando con Jesús por mucho tiempo, pero los pensamientos de condenación han venido. Vamos a orar. Vamos a orar antes de terminar. Él te quiere y te quiere recordar que no hay condenación para todos los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a entender esto. Vamos a caminar en la luz de Dios. Vamos a orar por todos y después yo creo que vamos a tener el mejor día en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Si hoy dices, hoy yo necesito esa oración, ahí donde estés, ¿por qué? Si puedes, ¿por qué no levantas tus manos? Ahí donde estás, en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, levanta tu mano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, que no hay condenación en Cristo Jesús. Señor, sabemos que hay una batalla dentro de nosotros. La ley del pecado contra la ley del Espíritu. La ley de Dios dentro de nosotros. Y algunas veces, Señor, hemos caído, hemos fallado. Pero gracias que en ti hay perdón, hay amor, hay esperanza. Y hoy podemos levantarnos de nuevo. Algunos de nosotros que estamos cansados, Señor. Hemos tenido estos pensamientos de condenación que no nos dejan. Hemos tenido esta culpabilidad que no nos deja movernos
adelante en todo lo que tú tienes para nuestra vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y darnos fuerza, danos ayuda para levantar cabeza y para seguir, que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Hoy hablamos vida, hoy hablamos victoria, hoy hablamos la palabra de Dios sobre nuestra mente, sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, oramos que nosotros hoy podamos ponernos firmes y pararnos en tu palabra, para recordarnos de la esperanza que hay en ti, del amor que hay en ti. Gracias, Señor, por tu perdón. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, que podemos regresar a ti. Gracias por esa misericordia. Recuérdanos hoy de tu grandeza, misericordia y amor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Hoy tenemos nueva vida, nueva victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Awesome. Es tan increíble que hemos podido conectarnos hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy oro que este mensaje te pudo ayudar. Vamos a seguir conectados. Sigue conectado con nosotros. Aquí estamos. Te queremos mucho. Calvary en línea, especialmente Calvary en español. Un saludo de nuevo a todas las personas que nos están viendo por primera vez en Calvary en español en diferentes partes del mundo. Creemos que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Los queremos mucho. Vamos a tener una semana en victoria en el nombre de Jesús. Levanta tu cabeza. Los queremos mucho. Que Dios me los bendiga. Vamos a seguir hablando pronto. Síguenos en Calvary Miami en Instagram. Hablamos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que el mensaje te haya ayudado y te haya dado las herramientas que necesitas para seguir cuidando tu salud mental. Y si el día de hoy hiciste esa decisión para seguir a Jesús, quiero que mandes un mensaje con la palabra Decided al número 33222, porque quisiéramos mandarte una Biblia completamente gratis. Es nuestro regalo para ti, para celebrar esa decisión que has tomado. Y para el resto de nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos orando por ti, te amamos y esperamos que tengas una semana increíble. Gracias por siempre estar con nosotros todos los domingos y por compartir el mensaje con tu familia, las personas alrededor tuyo, tus amigos. Así que esperamos que tengas una semana increíble y nos vemos el próximo domingo.